Os establecementos hostaleiros lucenses xa quentan motores para o Arde Lucus. Ata o vindeiro 7 de xuño, 22 locais ofrecerán tapas feitas con produtos que xa se consumían na época romana e castrexa e cos que os cidadáns coñecerán as costumes gastronómicas da época antiga. Os primeiros en facelo desde a pasada fin de semana aos locais do centro histórico como a Odiveca, o Antas ou o Campos. É a primeira vez que os presentamos a Asma Llírica e nuestra tapa consiste en un fondo de carne con un refrito de ajo e pimentón. Entón, facemos como unas sopas de ajo e a maiores le ponemos pan, un huevo frito e unos frutos secos. E parece que a idea gosta, e moito. Me parece bien, es una forma de promocionar la gastronomía local, ¿no? Y también aportar nuevas ideas a la cocina. Pero esta nueva edición de las jornadas gastroromanas Ars Magirica también cuenta con novedades. Hay una serie de establecimientos que forman parte de la Asociación Muralla al Este, que es la zona de los chales de Rafael de Vega, e que de Montero Ríos, de esa zona, e que se incorporan tamén a Sars Magírica. Os locais da zona de Rafael de Vega e Montero Ríos farán a partir do día 29. En calquera caso, a calidade dos produtos e tamén o saber facer dos cociñeiros combínanse de novo para facer tapas con sabor romano a prezos que oscilan de 1 a 3 euros.